El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Esta mañana en Madrid, los terroristas han hecho explotar varias bombas colocadas en trenes de cercanías que circulaban llenos de ciudadanos. En este momento de tristeza tan honda, mis primeras palabras son para las víctimas de estos incalificables atentados. No vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten, ni para que dejen de matar. Por eso les digo a todos los españoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo. El gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España. Bajo el lema "con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo", han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde. Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy.